Don Manuel, buenos días. A solo horas de terminar este 22, estamos aquí el 31 de diciembre. Buen día. Buenos días, estaba escribiendo a mis hijos y diciendo, bueno, el año 2021 es un capítulo cerrado y ahora tenemos que mirar para adelante, con Así esperanza mismo. y con aspiraciones para que el año 2022 nos trae alegría y paz y fuerza. Don Manuel, su oficina ha hecho un gráfico bastante perfecto, bastante con los casos que manejó durante este año. Mírelo ahí, lo tenemos en pantalla. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque entiendo que así como la oficina del licenciado Manuel Portela manejó, así se transfiere a cómo se comportó la ciudad de New York durante este año 2021. Estamos viendo que la oficina de Manuel Portela, crímenes federales fueron el 45%, de migración el 15%, de familia el 10% y de defensas criminales un 30%. Don Manuel, vamos a desglosarle a las personas. Cuando yo hablo de crímenes federales, ¿cuáles crímenes son? Para que la persona sepa cuáles son esos crímenes. Los casos que entran más en la oficina tienen que ver con casos de traficando de droga, en mayor parte. A veces también entran también casos de fraude, casos que tienen que ver con defraudando el gobierno federal. Pero en casos federales son casos que normalmente son crímenes y delitos que caen bajo la jurisdicción de las cortes federales de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos contra el defendiente. Mientras en los casos criminales locales es el estado de Nueva York que trae los cargos penales contra la persona. Lo que vemos en nuestra oficina son casos que tienen que ver con altas cantidades que entran dentro de la jurisdicción, puede ser tanto como New Jersey como Nueva York, y también he tenido casos en Puerto Rico. Lo que viene a mi oficina suele ser la familia que llega a nuestra oficina. Un ser querido que se encuentra, que se involucró en una cosa que realmente no fue bueno y ahora tiene un problema bien grande y la familia viene a apoyarle y darle su completamente confianza para tratar de traer una defensa dentro de un caso como ese. Don Manuel, entonces quiere decir que ese tipo de delito fue el que más se cometió en el 21 en nuestra área. Yo diría que lo que refleja es lo que entró en nuestras oficinas. No voy a decir que simplemente en todas las oficinas de abogados se encuentran que ellos encuentran lo mismo, pero lo que hemos visto que los casos que son más serios, que necesitan más atención, que necesitan más enfoque, no solo de yo como abogado, pero un equipo de abogados dentro de la firma. Es lo que nosotros de verdad son los casos que llevan prioridad dentro de nuestros casos por la seriedad que tienen. Ok, cuando hablamos que tenemos un 30% de defensas criminales, ¿cuáles son esos delitos? Bueno, lo que hemos visto en este último año 2021, muchos casos que entran tienen que ver con violencia doméstica y es lo más común. ¿Por qué? Dentro de el Departamento Policial de la Ciudad de Nueva York hay cero tolerancia de violencia doméstica. Eso quiere decir que si hay cualquier disputa entre una pareja, un matrimonio o mismo entre un padre y un hijo, y eso se escala al punto que hay un tipo de violencia física donde deja marca en el cuerpo, más probable va a haber un arresto y no hay nada que puede hacer la víctima en ese caso para parar ese proceso. Dentro de la Departamento Policial hay un policy o lo que es en que se hay que tienen no tienen discreción de decir, bueno, como no quieres ir adelante, lo vamos a dejar para la próxima. No, tiene que haber un arresto. Entonces, cuando hay cualquier tipo de violencia en la casa. Ahora, no tiene que ser la víctima que llama a la policía, mismo puede ser el vecino que oye una bulla en el apartamento de lado.
le concierna y llama a la policía. La policía llega, investiga y ve que hay algún tipo de violencia doméstica y llevan algo. Entonces, esos casos suelen ser los más comunes que entran en las cortes. También, claro, hay casos de droga, hay casos de fraude, robando de una tienda, por ejemplo, es algo que ocurre bastante frecuente. Son casos que tienen que ver más que nada con cargos que tienen que ver con fraude, droga, violencia, esos tipos de casos. ¿Cuál es la diferencia, oyéndolo hablar usted, entre una defensa criminal y una defensa de familia? Sí, son dos cortes apartes y distintas. Hay la corte criminal y la corte de familia, y tienen consecuencias muy distintas. La corte criminal, una resolución dentro de la corte criminal puede afectar el record de una persona, y eso también puede también influir el futuro de una persona que tiene un estatus ilegal dentro de este país o que tiene mismo una residencia. Una vez que una persona tiene su ciudadanía y ya es ciudadano, eso no se puede quitar. Pero una persona quien es ilegal, claro, puede enfrentar una deportación, no importa si hay un caso criminal o no hay un caso criminal, siempre tiene ese riesgo. Pero también la persona que tiene la residencia, si la persona tiene una residencia y comete un delito serio, puede perder su residencia. Entonces, la corte criminal no solo es una corte que vigila los delitos y castigan a la persona, pero puede haber otras consecuencias que influyen, que tengan una influencia muy directa al estatus inmigratorio a una persona. Ahora, la corte de familia, no, una resolución en la corte de familia no necesariamente le va a dar un récord criminal. No le da un récord criminal. Es decir, si la persona pierde en la corte de familia, eso no le da un récord criminal. Pero dentro de la corte de familia sí que puede, lo archivan esa decisión, y si el día de mañana la persona quiere ejercer ciertos derechos de ser padre o de adoptar o de exigir sus derechos como padre, o mismo cuando quiere aplicar para cualquier trabajo, trabajando con niños, eso sí que puede influir el futuro de esa persona, pero no es las consecuencias tan serias como un caso criminal, en el sentido que un caso criminal no solo afecta el estatus inmigratorio, puede afectar la habilidad de conseguir housing, puede afectar la posibilidad de conseguir empleo para trabajar para el gobierno. Entonces, la resolución de un caso criminal hay que tomarlo muy en serio, y eso es algo que necesita mucha atención, especialmente. Ahora, claro, la corte de familia también necesita atención, especialmente cuando hay niños involucrados y uno quiere proteger sus hijos y quiere tener acceso a sus hijos. La corte de familia vigila eso. Bueno, por último tenemos el caso migración, pero que migración este año tuvo gran parte del año todavía cerrada, porque esos casos fueron los mínimos, pero de ahora en adelante que hay una reapertura, ya las personas pueden ir acercándose a su oficina para los casos de migración, que ya va a haber una reapertura en las cortes y en los... Sí, uno especialmente bajo la presidencia de Donald Trump pensaba que iba a haber un boom de casos de inmigración y de la necesidad de asesoría. Fue al revés, creó un tipo de temor en la comunidad, que gente no querían moverse mucho, no querían hacer, tirar aplicaciones sabiendo que tenían un presidente que realmente está contra el inmigrante y sí, especialmente el que está aquí ilegal. Entonces eso como frizó un poco la situación. Y encima de eso tuvimos la pandemia de COVID. Y esa pandemia sí, también como paró el sistema, pero nosotros hemos tenido, aún de todos modos, tienen muchos clientes, llegan a la oficina, especialmente los que están aplicando para la residencia, para la ciudadanía, los que tienen problemas con asilo, deportación, siguen viniendo a nuestras oficinas. Yo siempre le aconsejo a los clientes que no se fían completamente en los llenapapeles para la residencia y la ciudadanía, especialmente cuando ahora son más exigentes en inmigración. Recomiendo siempre que cuando una persona va a su entrevista para la residencia o ciudadanía, especialmente si no domina el inglés muy fuerte,
debe ir con un abogado y debe ir con un abogado que habla español. Porque muchas veces yo he sido testigo en que el intérprete, uno fíe que el intérprete hace su trabajo perfectamente, pero son humanos también y hacen sus errores. Entonces es importante tener doble protección, el intérprete y su abogado, asegurando que las traducciones durante todas las entrevistas son correctas y que al mismo tiempo puede aconsejar a la persona, especialmente cuando tiene cualquier duda. Que el abogado sea bilingüe es muy importante en estos tiempos. Especialmente para... Perdón. Iba a decir que especialmente cuando uno no domina el inglés bien y aunque piensa que hay un intérprete ahí, que no crea que... yo diría la mayoría de las veces sí, el intérprete trabaja bien, pero hay esas ocasiones y uno nunca quiere arriesgar después de invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto dinero. En una entrevista es bueno ir bien protegido con un consejero. Don Manuel, todo esto que hemos tocado hoy en el 2022 seguirá y usted seguirá en su oficina en el 212-927-7363. Pero todo el que quiera localizarlo a usted desde el lunes que viene en adelante, ¿dónde puede ir? Pues tenemos tres oficinas. La principal está en Washington Heights, en la 181 y Wadsworth. La otra está en el Bronx, en la zona de Crotona, y la otra en Jackson Heights, Queens. Y claro, nos pueden comunicar a ese número en la pantalla, al 212-927-7363. También estamos en las redes sociales. También sí, pueden... vemos de portelalandfield.com. Estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todos los social medias. Y el que quiera tener este gráfico que acabamos de presentar en sus redes sociales está para el que lo quiera analizar como lo hemos analizado aquí nosotros en el día de hoy. Don Manuel, feliz año nuevo, feliz 31 de diciembre, lo que le queda a este año, y esperemos que en el y gracias antemano por todo este 21 estar con nosotros cada viernes aquí orientándonos, y que el año que 22 así sea, que cada viernes lo tengamos a usted aquí orientándonos en todos los partes legal como lo ha hecho hasta ahora. Feliz año nuevo. Igualmente, feliz año nuevo 2022. Así es. Una pequeñita pausa y regresamos en breve.